Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Excel for Engineers. Acá estoy con mi amigo Agustín. ¿Cómo va? Y como dice el, o va a decir el título del video, no tengo teléfono. Casa de herrero, cuchillo de palo. Desde el día de ayer me estoy sin teléfono. Total abstinencia. Fue así. Me quedé sin teléfonos de gama alta, sin stock, en mi negocio. Así que desde el día de ayer vino un cliente, quiso un teléfono de gama alta. Lo único que tenía para ofrecerle era mi S6 Edge que estaba utilizando en el momento. Se lo llevó, así que me quedé sin teléfono. Estoy en abstinencia desde el día de ayer. Lo único como que me quedó es el microchip que estaba por ahí. Bueno, no sé. Ya te traigo. Ah, bien. Esperaba no perderlo. Es lo único que me quedó de mi teléfono, acá está. Igual ahora acabo de volver de Rosario, así que me compré un S6 Edge otra vez. Pero bueno, tengo que iniciarlo y hacer todo el lío que se supone que, iniciar un teléfono nuevo. Así que le vamos a preguntar a Agustín, ya que está acá. ¿Alguna vez te quedaste sin teléfono? Sí, la verdad que sí. Feo. Muy feo. Pienso de que el mundo es un celular, básicamente. Estás sin celular y... Totalmente, chicos. Así que, bueno, ya que está, les pregunto a ustedes a ver si alguna vez les tocó quedarse sin teléfono, ya sea porque, lamentablemente, se los hayan robado, lo perdieron, o de apurado, como yo, lo tuvieron que vender o algo, y bueno, se tuvieron que quedar sin teléfono. Ya que está, si quieren comentar aquí abajo alguna experiencia que hayan tenido de si se quedaron sin teléfono. Yo estoy en total abstinencia, así que ahora voy a abrir nuevamente un Galaxy S6 Edge y empezar a utilizarlo. Vamos a ver cuántos mensajes me llegan. Gracias por ver, chicos. No olviden de dejar su like acá, que aparece aquí abajo, la manito, que es para arriba. Está. Me ayuda mi amigo acá. Dejar su comentario, suscribirse al canal si no lo han hecho. Y bueno, gracias por ver. Chau, chau. Chau.